Hello, Karina. Hello, teacher. ¿Cómo está? Ok, voy a tratar de iniciar ya. Si en un momento no me escuchan, por favor háganmelo saber, active su micrófono, por favor, y me lo dice porque yo dejo el teléfono a un lado y no estoy pendiente de WhatsApp, ¿verdad? Por si escriben en el grupo. Así que si no escuchan, por favor, solo me lo hacen saber. Encendiendo su micrófono. Bien, no sé si estuvieron revisando la grabación que les dejé este día. No, teacher, en mi caso sí, todavía no la he visto. Ok, bien. Bueno, no tiene nada de parecido al tema que vamos a ver ahora. Pero sí quisiera que por favor vieran la tutoría, ya que no pudimos ni hacer ningún ejercicio, nada, ¿verdad? Entonces allí les expliqué qué es lo que van a tener que realizar, les expliqué el uso del presente simple para primera y tercera persona también, la forma de preguntas, preguntas cortas, cerradas y preguntas... respuestas cortas y también preguntas con las WH questions. Words también se las dejé ahí.
Cualquier duda que tengan, pues no se preocupe, se puede escribirme y pues yo le puedo ayudar. Eso es en la unidad número 3. Ahora vamos a ver un tema bastante diferente a ese y vamos a ver los comparativos, los adjetivos tanto de igualdad, los comparativos y también los superlativos. Estos se encuentran en la unidad número 4, lección número 4. The comparison of adjectives and equality. Los equality adjectives los utilizamos cuando queremos, cuando mencionamos dos objetos o dos personas o lugares que son iguales, que tienen algo en común. Y ya vamos a ver por cómo así. Bueno, dice: if two things are equal in some way, we can use a comparison with as and as. Si dos cosas son iguales de alguna forma, en alguna forma, nosotros podemos utilizar una comparación con el uso de tan como, aunque es la misma palabra, pero ya nos daremos cuenta de que tienen un significado diferente el primer as con el segundo. El primer as significa tan y as, el segundo, significa como. Bueno, ¿y cómo puede tener la misma una traducción diferente si la palabra es igual? Bueno, así es la estructura, al menos para mencionar que dos cosas tienen similitud en algo. Y ya vamos a ver su estructura primeramente. Tan más el adjetivo, o puede ser adverbio también. El adjetivo, recuerden que los adjetivos son todos aquellas palabras que pueden calificar o pueden dar características, ya sea de una persona, de un animal, o de algún objeto, o de algún lugar, ¿verdad? Entonces, bonito, barato, grande, pequeño, alto, delgado, inteligente, débil, fuerte, etc. Bueno, entonces, en este caso utilizamos el primer as como tan, luego el adjetivo más el siguiente as. Pero al principio de la oración, vemos acá, vamos a dejar eso, vemos acá el primer objeto que vamos a comparar aparece al inicio, at the beginning of the sentence. En este caso vamos a decir, el libro es tan bueno como la película. Entonces, ¿cuál es la similitud? Que los dos son buenos. Entonces, the book, que es el primero que vamos a comparar, irá al inicio. Luego utilizamos el verb be. Por ser es, entonces vamos a decir is. Si fueran the books, estamos hablando de plurales, the books, ya no iría is, sino que sería are. The book, en este caso, the book is as good as the movie. ¿Y qué pasa? Que el tan como queda al principio y al final de el adjetivo, de aquello que tienen en común ambos, en este caso, objetos, the book, y al final aparece el otro objeto que estamos comparando, que en este caso es la película. Ahora bien, si digo, el chico, vamos a ver, el chico no es tan alto como la chica. Bueno, en este caso estamos haciéndolo de una forma negativa. De igual forma, el primero que compararemos será el chico. Y en este caso, siempre iría el verb be next to the noun.
en ese caso a la par del nombre. ¿Sí? Boy is. Y luego agregamos not. Is not. The boy is not. Y utilizamos la misma estructura que en una oración afirmativa. Permítame. ¿Alguien quiere entrar? Ok, les decía, utilizamos Miss Zúñiga, welcome. Les decía que... Si quieres apago acá. En este caso, perdón, está haciendo con la pluma. Utilizamos el not antes del primer as y el complemento sigue igual que en la forma afirmativa. Entonces, yo, si quiero decir el chico no es tan alto como la chica, digo, the boy is not as tall as the girl. Y vemos que al final siempre aparece la otra persona, o en este caso, o el otro objeto que estamos comparando. ¿Ok? ¿Preguntas? Tengo más ejemplos por acá. ¿Les parece? También voy a mencionar esto. Este árbol, esto es lo primero que vamos a comparar, bueno, que vamos a dar una similitud. Este árbol y como ese, que en este caso, ese sería otro árbol, ¿verdad? No hay necesidad siempre que aparezca... el objeto en sí, el nombre del objeto, sino de que si estamos comparando a dos mismas cosas, podemos utilizar esa, ese, esos o esas. Entonces, o estas. Este árbol es tan grande como ese. This tree is, claro, el verb be siempre, as big, que es el pronombre, perdón, que es el adjetivo, as big as that one. Cuando queremos decir ese, es that one. Si queremos decir esa, también utilizamos that one. Si queremos decir este, sería this one. O si queremos decir esta, de igual forma vamos a utilizar el this one. Permítame. A ver. Siguiente. Hello. Hello, William. Good afternoon. Welcome. Ahora bien, en el caso, si quiero comparar a mi hermana con mi prima y decir de que una no es tan bonita como la otra, bueno, inicio siempre con la primera persona que voy a mencionar, puede ser mi hermana. Conste que no hay un orden en la en quién va a ir primero. Todo depende del contexto. Si queremos resaltar en este caso, que es bonita, que no es tan bonita, si en realidad es que la hermana es la que no es tan bonita, pues esta puede ir al inicio, pero puede cambiar si la oración o el contexto es diferente. Entonces acá, como mi hermana no es tan bonita, iría al inicio. My sister is not, ya que es en negativo, my sister is not as, que comprende el primer tan, pretty, que es el adjetivo, as, el segundo as, que sería como my cousin, con la persona que estamos haciendo la comparación. My sister is not as pretty as my cousin.
Julio es tan inteligente como Pablo. Julio puede ir al inicio. O Pablo puede ir también al inicio. Y puedo decir, Pablo is as intelligent as Julio. Eso les quería mencionar también, que no importa el orden. Podemos cambiar también, si en el caso es una oración afirmativa. Ya que como son iguales, no importa quién usted quiera mencionar primero. Julio es tan inteligente como Pablo. Julio is, en este caso, tan, vemos el primer as, Julio is as intelligent as Pablo. Utilizamos el adjetivo y luego utilizamos el segundo as, que sería como. Julio is as intelligent as Pablo. No olvide ubicar a la persona, animal o cosa o lugar que con el que está haciendo la similitud. Sofía no es tan lista como Pamela. Sofía is not as smart as Pamela. Recuerde, antes del primer as, si es en negativo, iría not. Recuerde bien acá. Entonces, si es una oración afirmativa. Y utilizamos siempre el verb be, pero solo una vez al inicio, después de la primera, el primer nombre que estemos utilizando. Si es singular, recuerde que va is. Si es plural, utilizamos are. We use are. ¿Ok? Ahora bien, questions? ¿Preguntas? No, por el momento no. Ok. Ok, recuerden, estos son los de similitud. Comparamos a dos personas, dos animales, dos cosas, dos lugares con algo que tengan en común, que son iguales en alguna forma, como veíamos al inicio de la descripción. Ok. Bien, bueno, vamos a hacer la primera actividad. No sé si tienen ahí su cuaderno cerca. Recuerden que el cuaderno siempre lo tienen que tener cerca porque siempre tenemos que copiar. Yo luego, al final, les voy a tener que pedir todas esas actividades y es necesario que ustedes tengan la evidencia. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta parte de acá están los adjetivos y la forma, si es en negativo, que van a tener que utilizar para completar las oraciones que aparecen acá. Acá tengo un ejemplo. The blue car is as fast as the red car. El carro azul es tan rápido, aquí está el adjetivo, como el rojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A terminar de completar las siguientes 5. Okay, I'm going to give you 5 minutes for this activity. Okay. 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 Thank you.
2 minutos. ¿Sí? Sí. Finish? I think yes. Okay. I think. Okay. Ladies. Señoritas. Karina, Karen, Jessica. Finish. Okay. Okay, Karina, can you help us put the number 2, please? ¿Sería la de la de Peter o la del violín? No, Peter. Oh. Peter. Peter is not as tall as Fred. Okay. Peter is not as tall as Fred. Okay, Karina, Karen. La del violín, ¿verdad? Ya. Yeah. Okay, sería the violin is not as low as its cello. 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 Is the violin is not as low as the cello. As the phone. Okay. Pero así es, the violin is not as low as the cello. Okay, thank you, Jessica. Jessica. Hola.
Okay, Jessica. This copy? This copy is as bad as the other one. As the other one. Thank you. William? Oliver is not optimistic as Peter. As Peter. Okay. Can you help me with the last one, William? Okay. Grapefruit juice is not sweet as lemonade. It's not sweet as lemonade. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, pregunta sobre este tema. Con el uso del as. El as va siempre después del not, siempre. Ajá, en el caso de cómo se llama, de la forma negativa. Si no, va después de el verbo to be. Dependiendo. En este caso solo tenemos singulares, pero si hubiera algún plural, utilizamos el are y sería después del are. Siempre va. El adjetivo queda en medio de los dos. De los dos as. As slow. As slow, as bad, as optimistic. As lemonade. Así es. Ahora bien, si ya no hay dudas, nos vamos a la parte de los comparatives. Y bueno, estos aparecen en la lección número 5. ¿Cuándo utilizamos los comparativos? Y es que vemos el as y as cuando hay algo en común. Pero en este caso, we use a comparative to do a comparison between two things. Para comparar dos algo. So, utilizando dos cosas, dos personas, lugares o animales. We use the comparative when adding er to the end of the adjective. Y acá no es que agregamos el as y as, sino que el adjetivo va a tener que sufrir un cambio y es porque agregamos er at the end. Agregamos er al final de ellos. Y bueno, ya vamos a ver. En el caso de aquellos adjetivos que son pequeños, que son cortos, que simplemente llevan una sílaba, por ejemplo, de old, que es viejo, vamos a tener que agregar R para decir más viejo, older, más viejo. Entonces, vamos a tener que comparar que una cosa, si utilizamos el old, es más vieja que otra. No es que las dos son igual de viejas, sino que una es más vieja que la otra. Si utilizamos old, y ya lo utilizaríamos como older o más joven. Young, que es el adjetivo, pero al pasarlo al comparativo sería younger. Agregamos er. Ahora bien, cuando aquellos adjetivos tienen esta forma consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vamos a tener que duplicar la última consonante y agregar el R, como por ejemplo, big es bigger, hot es hotter, que en este caso sería más grande, o en este caso sería más caliente, hotter, hotter. La doble T se pronuncia como R, hotter. Hay algunas personas que lo dicen hotter, pero es hotter. Ahora bien, en el caso de aquellos adjetivos que son pequeños, como el caso de easy o heavy, que son cortos, pero si terminan en Y, en Y, vamos a tener que omitir esta letra y cambiarla por I, I, E, R. Entonces sería easier, más fácil, o heavier, más pesado. ¿Okay?
Esto es en el caso de los adjetivos pequeños, cortos. ¿Qué pasa con aquellos adjetivos que son un poco más extensos y tienen más de dos sílabas, como exciting, beautiful? En este caso ya no tenemos que decir excitinger o beautifuler, sino que agregamos la palabra more antes del adjetivo y el adjetivo no causa, no tiene ningún cambio. More exciting, más emocionado, o more beautiful, más hermoso o más hermosa. Ok. Entonces, este también está more, más importante sería more important o más, más inteligente, more intelligent. Más optimista sería more optimistic. Entonces, porque son adjetivos que comprenden más de dos sílabas, que son extensos. Ahora bien, en el caso de estos adjetivos que son irregulares, que simplemente cambian a la hora del comparativo, en vez de decir gooder, es better. Bueno, que en este caso sería mejor, es better. Good, better, mejor. Bad, que es malo, no sería better, sino que sería worse, que es peor. Far, lejos, más lejos, farther. Little, que es poco, menos, sería less. Que en este caso, en el último, much or many, que es mucho, en este caso sería more. Y no hay que agregarle more, sino que es solamente more. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, no sé si hay alguna duda en cuanto a la hora de agregar er o more. Para los adjetivos grandes, ¿hay alguna, digamos, como regla de palabra, de cantidad de letras o de...? Sí, simplemente si van más de dos sílabas. Y las sílabas se cuentan con una vocal y una consonante. Ok, más de dos sílabas. Ajá. Aquí solo vemos una, out, porque solo hay una vocal. Ya. Como pi, también solo hay una vocal, porque, perdón, es una sílaba porque solo hay una vocal. En este caso, easy, el sonido es easy, es como de dos sílabas nada más. Easy. O heavy, solo dos. Entonces, okay. En este caso es exciting, beautiful. Entonces, todo está en el sonido, güey. Okay. Aparecen más de dos sonidos, pues es cuando utilizamos el more. Ahora bien, ya vimos que es más joven, más grande, más fácil, más pesado, más emocionado, más bonito. Pero ¿cómo utilizamos o cómo lo utilizamos en una oración? Bueno, utilizamos el than para decir más viejo que, más grande que, más fácil que. Ya que recuerden que vamos a hacer una comparación. We use then after the comparative form of the adjective. Así que lo utilizamos después del adjetivo. Y acá tenemos un ejemplo. John is, siempre vamos a utilizar el verb. John is taller, como tall es, así es como se escribe. Así es el adjetivo en realidad, pero como solo con es corto, es short, agregamos er. Entonces sería taller. Es más alto y acá es donde entra en función el than, porque decimos más alto que Mary.
Ok. Ahora bien. Bueno, les decía, John is taller than Mary. John es más alto que. Y acá utilizamos el siguiente nombre o con quien vamos a hacer la comparación. O por ejemplo, a Ferrari is more expensive than a Fiat. En este caso, Ferrari y también Fiat, bueno, son carros, ¿verdad? Entonces, aquí estoy diciendo que un Ferrari es más caro, is more expensive. Aquí hay más de tres sílabas, entonces utilizamos more. Is more expensive than, recuerden, siempre va a ir después del adjetivo, a Fiat. Un Ferrari es más caro que un Fiat. Ahora bien, tengo aquí algunos otros ejemplos. Perdón. The Pacific Ocean, el Océano Pacífico, the Pacific Ocean is deeper, más profundo, deeper, más profundo que el Océano Ártico. A rose is more beautiful than a daisy. Una rosa es más hermosa que una margarita. A rose is more beautiful than a daisy. Learning Japanese is more difficult than learning Italian. Aprender japonés es más difícil, sería acá, que aprender italiano. Their houses are bigger than yours. En este caso era than yours, permítanme. Sus casas son más grandes que, en este caso, las tuyas. Their houses are bigger than yours, que en ese caso podemos utilizar yours para decir los tuyos, las tuyas, la tuya o lo tuyo. The houses are bigger than yours. Ok, bien. Questions, preguntas? No, teacher. Ok, igual más adelante les dejo este cuadro, si lo pueden ver, con los adjetivos como más comunes. Son como 26, entonces, que están tanto en la forma comparativa y también la superlativa que ya vamos a ver. Entonces, está el español, bueno, perdón, está el adjetivo normal, luego le sigue la línea del comparativo y luego la de superlativo. Por si la quieren revisar luego. Ok. Bueno, si ahorita no hay preguntas, Karen, Karina, Jessica. Por el momento no, ninguna pregunta. Uh-huh. Ok. Ok. Bien. Entonces vamos a seguir con los superlatives, que este es el último tema que veríamos ahora. Y bueno, en el caso de los superlatives vamos a cambiar un poco, porque the superlative adjectives are used to describe that an object which is at the upper or lower limit of a quality. Entonces, en este caso, utilizamos los superlativos cuando uno de los dos, bueno, en este caso, el primero que aparece, el primer objeto, persona, animal o lugar que aparece es superior a todo lo demás, a todo lo demás. O sea, no hay nadie que lo iguale en ello. Y ya vamos a ver cómo. En este caso, no utilizamos, la misma regla acá. De estos, solo que ya no agregamos el R, sino que agregamos
A-S-T. Y este se convierte, en vez de decir más corto, en realidad es el más corto, en este caso el más pequeño, the shortest. O she is the smartest girl in, no sé por qué no me salió. Acá. Bien, les decía, the smartest. Y en el caso de aquellos adjetivos que son extensos, ya no utilizamos el more, sino que utilizamos must. Y ahora bien, ya digo, I am the shortest person in my family. Yo soy el más pequeño en mi familia. Si vemos, no estamos comparando, sino que estamos mencionando que en este caso, en la familia, ya no hay nadie más pequeño que él o ella. O acá, she is the smartest girl in the classroom. Ella es la chica más lista, en este caso, del salón, que estamos diciendo que nadie es más listo o lista que ella en ese salón de clase. O, this is the most interesting book I have ever read. Este es el libro más interesante que haya leído. O sea, que no hay ningún otro libro y que le haya llamado más la atención que ese. Sam is the most handsome boy in the whole school. Sam es el chico más guapo en toda la escuela. O sea, que no hay nadie igual que él. En este caso, agregamos, si podemos notar, agregamos the antes de el adjetivo. The most interesting, the smartest, the shortest, or the most handsome. The most handsome boy in the whole school. Okay. Eso pasa en los superlativos, que no comparamos, sino que solo hacemos que se sobresalga alguna cualidad de una persona o cosa, o también lugar o animal. Okay. Bien. Paso acá. Y acá tengo los siguientes adjetivos. Angry, que es enojado. Angrier than, que sería más enojado que. Y the angriest, el más enojado. Attractive, atractivo, bad, worse, and the worst, que sería el peor. Beautiful, more beautiful than, or the most beautiful. Brave, que es valiente, más valiente que, braver than. The bravest, que sería el más valiente o la más valiente. Cheap, barato, más barato que, cheaper than, y el más barato, the cheapest. Close, que es cercano o cerrado, pero en este caso se utiliza más como cercano, close. Closer than, el más, más cercano que, y the closest, el más cercano. Dark, oscuro, easy, fácil, famous, famoso, fat, gordo, funny, divertido, happy, feliz, kind, que en este caso es amable, kind, late, tardío, lazy, perezoso, moderno, modern,
new, nuevo, old, viejo, sad, que es triste, silly, tonto, sweet, dulce, útil, que es useful, wet, que es mojado, wonderful, maravilloso, y young, que en este caso sería joven. Ok, así que les dejo esto por acá por si lo quieren practicar, si les queda ahí tiempito, ¿verdad? Ahora bien, comments, questions. En este caso, teacher, en el superlativo ya no ocuparíamos more, sino que se convierte a most. A most. Exacto, must. Se convierte en must. Se convierte en must para los superlativos. Okay. ¿Hay alguna otra duda? Hello. A mí se me hace que ustedes están viendo el partido y por eso no me dicen nada, ¿verdad? Oh, no, no lo están viendo. Bien. Hello. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Solo los perritos gritaron. ¿Cómo? Los vecinos gritaron y los perritos. Los vecinos que, del susto. Sorry, teacher, no sé qué pasó que me sacó. Bueno, en realidad aquí estábamos diciendo con las compañeras que usted estaba viendo el partido y que por eso se había salido. Es broma. No. Okay, no, es broma. William, no hay problema. Sí, a veces, eso es lo que pasa, que a veces la señal está un poco débil y no sé, a veces me dicen, mire, teacher, fíjese que me sacó de la llamada y en realidad yo no saco a nadie, sino que no sé por qué pasa eso, que a veces los saca, no comprendo. William, no sé hasta dónde se quedó. Ok. Escuchó lo de los superlativos. Cuando dijo kind, de ahí fue que ya no me escuché. Ah, bueno, sí, les decía kind, que es amable, les decía, late, que es tardío, lazy, perezoso, moderno, modern, new, nuevo, old, viejo, sad, triste, silly, que es tonto, sweet, dulce, útil, que es useful, wet, que es mojado, wonderful, que es maravilloso, y young, que es joven. Les decía de que el cambio es de que en el comparativo para aquellos adjetivos grandes utilizamos el more y utilizamos el than. En el caso de los superlativos, para los adjetivos grandes utilizamos de y utilizamos el must. Ahí ya eliminamos el de en los superlativos. Recuerden, en el comparativo hacemos mención de dos personas porque una sobresale de la otra, ¿verdad? Ahora bien, en el superlativo no hay nadie más como eso, como él, como ellos, o si es lugar o si es algún animal. Entonces, es el más enojado, es el más atractivo, o es el peor, o es la más bonita. Entonces, no hay quien se compare a ella o a él o a eso. ¿Ok? Eso era lo que estábamos hablando, William. Así que... Ah, ok, teacher. Okay. Ahora bien, sí, me decían que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a trabajar acá y necesito que utilicemos los siguientes. Use the following adjectives to form sentences in comparative or superlative form. Vamos a utilizarlos todos, serían 8 oraciones por todas,
pero ustedes eligen si hacerlas de forma comparativa o hacerlas de forma superlativa, como ustedes deseen. Ok, funny, divertido, fat, que sería gordo, delicious, delicioso, big, grande, easy, fácil, difficult, difícil, nice, que es bonito, y brave, que es valiente. ¿Ok? Así que corre el tiempo para que puedan empezar a trabajar. Si desean, cuando vayan terminando esta actividad, o si ya tienen las oraciones, pueden irlas escribiendo en el chat acá, si les parece, en el chat del K de la llamada. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, William. Teacher, ¿puede uh-huh. compartir, por favor, las palabras? No, no terminé de copiarlas, por okay. favor. Aquí están. Gracias. Thank you. Okay.
Me avisan al terminar. Ok, teacher, todavía me faltan 3. Ah, ok. Uy, estoy bien. Permítame, teacher, 5 minutitos. Está lloviendo, tengo que mover la ropa. Ah, okay, corre. Okay. Justo se vino ahorita que estoy haciendo una actividad. Teacher, dígame. ¿Será que puede poner la diapositiva donde está la estructura de la oración? Sí. ¿De cuál? ¿Comparativo o superlativo? Comparativo. Ah, ok. ¿Aquí está? Aquí, este. Y lo que va a salir, lo pongo de pantalla, lo pongo ahí. Gracias. Sí, pero ¿cómo va a ser? También los uniformes, nada más, solo los uniformes. Dame las todas. Ahora, ¿dónde está la tarea? Ya, sí, al final. Gracias, teacher. Okay. Thank you.
Vaya, ¿qué río se llenó? Sorry, teacher. Okay, no hay problema. Almost done. Ya casi. Ya casi, teacher. Una me falta. Okay. ¿Dónde las voy a escribir las oraciones? Les decía que si desean pueden escribirlas en el chat acá, pero si no ahí ténganlas y solo me las me ayudan a leerlas. Okay. Sí, ya terminó esta. Karen, Karina, Jessica. Ya casi, casi, casi. Okay. Yo estaba afuera y ahorita voy. Ok. Ya casi. Ok. Thank you.
Ok. Bien. Unos 2 minutos más. Y luego, bueno, nos vamos a quedar con el último acá. Ok, yo ya terminé, teacher. Okay, William, can you read us your sentences, please? Okay. The first one, John is not funny as Daniel. Mm-hmm. The second one, that panda is not as fat as the hippo. Mm-hmm. The third one, this is the most delicious meal I ever have. Mm-hmm. The cuarta, this table is not as big as that one. As that one. And the next one, the history test is more easy as the math. Easier. As the math. Okay. The next one, the pain class is the most difficult. Okay, William. Okay. Y léame el anterior, por favor. The history test is more easier as the math. Okay, en ese caso, quería decir que es más fácil que. Que el de matemática, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, en este caso sería easier than. Esta estructura. Porque está comparando. Okay. Entonces sería the history test is easier than the math. Así no, no, no. Than math. Ah, okay. Then math. Okay. The next one, the paying class is the most difficult class of this year. Okay, the most difficult. Thank you, William. Very good. Okay. Karina. O Karen, Jessica, No contestaron. Karina, Karen, bueno, creo que todavía están trabajando bien. Okay, un minuto más porque tengo que avanzar. Okay. Okay, listo. ¿Karina? Sí. Okay, dice, my dog is as funny as the cat. Uh-huh. Miguel is not fat as Hector. Uh-huh. The ice cream is more delicious. Is more delicious than choco banano. Okay. It's more delicious. More delicious. More delicious. Porque está comparando.
More delicious. Okay. Mm-hmm. My phone, en este caso no sé si al finalizar está bien, pero my phone is bigger than your. Than yours. Than yours, exactly. Uh-huh. Than yours. Mm-hmm. That's correct. Okay. My homework is easier. My homework is easier than my brother. Than my brother's. Que la de mi hermano. Ajá. Entonces sería than my brother, pero con así, sería así, mire. Ahorita le muestro. Sería así. My brothers. ¿Así? No sé si ve aquí a la esquina. Okay. Apóstrofo y S al final. Exacto. Apóstrofo y S. My brother. ¿Y la última? Quedé en difficult. Sería your work. En este caso sí no sé cómo terminarla, porque your work is most difficult. ¿Cómo expreso que el mío? Than mine. En este caso. Than mine. ¿Así? Ah, ok, than mine. Que el mío. Okay. Mm-hmm. The book is a nice, that one. The book is? Is as nice. As? Is as nice. That one. As that? That one. And that one, okay. This book is as nice as that one. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, ¿alguien más? Someone else? Okay. Bien. Okay, creo que Karen y Jessica, bueno, no sé si ya terminaron. Sí, ya terminé. Okay, Karen. Okay. Can you share with us? Okay. Dancing is more funny than running. It's funnier. En este caso no utilizamos el more, sino que solo funnier. Cambiamos Y y ponemos Y latina o R. Funnier. Okay. It's funnier. Uh-huh. It's funnier than running. Okay. Jorge is father than Carlos. Uh-huh. The cheesecake is more delicious than cookies. Than cookies. The sofa is bigger than the chair. Uh-huh. This examen is easier than other. Than other. Okay, thank you, Karen. Uh-huh.
saving is more difficult than spending. My daughter is the most beautiful than my niece. No sé cómo se pronuncia, sobrina. Okay. Es, sería my ¿Vuelvo a repetirlo? My daughter is the most beautiful that my niece. Ah, nephew. ¿Sobrina? Nephew. No, sería sobrina. Sobrina, nephew. Es igual. Nephew. Okay. Nephew. Solo que recuerde que si estamos comparando, si vamos a hacer la comparación de entre dos personas, en este caso, no utilizamos el most, sino que utilizamos el more. Entonces decimos, my daughter is more beautiful than my nephew. Utilizamos el more. Ahí sería ese cambio, Karen. Ok, more. Y la última sería, the dog is braver than the cat. Is braver than the cat. Ok, Karen. Thank you. Gracias. Thank you. Braver, más valiente. Ok, solo para, ya para terminar, no sé si hay alguna pregunta. Estos temas, al menos este tema es bien minucioso al estudiarlo, ya que las estructuras pueden confundirse. Entonces recuerden, si estamos mencionando que algo es igual a otro, que tienen algo en común, utilizamos el as. Si una cosa es mejor que la otra, utilizamos el er al final y utilizamos than. Para los adjetivos grandes utilizamos more, como more beautiful than, más bonita que. Ahora bien, los superlativos es diferente porque ahí quiere decir que nadie es igual a eso o ello. Entonces, decimos el más inteligente, o sea que no hay nadie más como él. The most intelligent, o la más hermosa, the most gorgeous. Entonces, pues, no hay nadie que se compare. Okay. Entonces, y en este caso utilizamos el EST para decir, por ejemplo, el más fácil de easiest. Ya no utilizamos the more easy o the most easy. Así que cuidado con el uso del more y del most también. Recuerden, more es para adjetivos grandes en comparativo y el most es para adjetivos grandes pero en superlativos. Okay. Termino con esto. Okay. Esto aparece en la unidad que es acerca de los deportes, de los sports, y solo quiero mencionarles esto. Cuando estamos hablando de deportes, tenemos tres tipos de verbos o tres verbos que utilizamos en inglés. Nosotros decimos jugar o practicar, pero en el caso del inglés utilizamos play, go, and do. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos? Bueno, por ejemplo, si el deporte en el que estamos practicando se utiliza un balón y es en juego, o sea, de que hay contrincantes, ¿sí? Que hay equipos, por decirlo así, va en play. O si es de competir, va con play. I play golf. Golf, ¿por qué? Porque se utiliza una bolita. Ahora bien, para aquellos deportes en que la palabra termine en ing, como sailing, skiing, hiking, cuando eso pase, agregamos go, ya no sería play. Por ejemplo, I go sailing. Ahora bien, para aquellas actividades en las que no se utiliza un balón, sí, si no se utiliza un balón, se le llama o se utiliza el do. Lo voy a poner acá en grande. El do.
Por ejemplo, I do judo. Y acá tengo algunos ejemplos. Do gymnastics. Vimos que el do se utiliza para, ¿cómo se llama? Para deportes que no se utilizan bolas, balones, dan bolitas chiquitas o grandes o medianas. Entonces, si no se utiliza, es do. Do karate, do pilates, yoga. En este caso, con estos segundos, si vemos, terminan en ing, bike riding, hiking, climbing, and running, que es correr, escalar, caminar o ciclismo. En este caso utilizamos el go, ya no es el do ni el play. Ahora bien, igual el go skiing, el go swimming. Para aquellos que vemos que utilizan un baloncito o balón, utilizamos el play. Play baseball, play basketball. Quiero ver. Play chess. En este caso, no se utiliza bolita, ¿verdad? En el ajedrez. Pero, ¿qué pasa? Si vemos este, hay una competencia. O sea, está uno contra uno. ¿Ok? Entonces, por eso utilizamos, en este caso, el play. Porque hay competencia. Y eso era lo que nos decía la regla. Que si es con juego, o sea, que hay alguno en contra, utilizamos el play. Play hockey, que en este caso es disco y también se compite. Play soccer, play tenis, play video game. También play se utiliza en este caso porque a veces se juega contra alguien, ¿verdad? En contra de alguien. Y bueno, play volleyball. Esto no lo van a encontrar en la plataforma tal cual, pero sí les van a aparecer quizás algunos ejercicios utilizando el play, do, and go. ¿Ok? Bien, eso solo se los quería añadir por algo extra, ¿verdad? Ok. Ok, bien. Bueno, y con esto hemos terminado al menos esta tutorial. ¿Questions? ¿Comments? No, por el momento no. Gracias, teacher, como siempre. Ok, nice. Un placer. It's a pleasure for me. ¿Alguien más? ¿Ninguna duda? Oh, no, ninguna duda. Bien. Bueno, entonces nos vamos quedando hasta acá. Y pues yo el día de mañana, si no el lunes, voy a ver cómo esté aquí con el trabajo. Les envío la grabación, ¿verdad? Por cualquier cosa, igual las diapositivas. Por favor, please keep working on the platform, sigan trabajando. Y pues ya vamos por la unidad número 4. Thank you so much. Have a wonderful good night, teacher. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Night, guys. Bye.